It's a time for Elvis Time. Hoy presentamos Hangyo no Yoshihime. Hola amigos, hoy vamos a hablar del capítulo número 4 de Yoshihime o de Hangyo no Yoshihime, como tú quieras. Pero antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal y que no se saltan los anuncios. En que les agradezco un mundo y les mando un saludo nivel Dios de las perlas arcoíris. Y también recomendarte que si aún no estás suscrito, pues te suscribas y le piques también al botón de la campanita para que así YouTube te avise cada vez que haya un video nuevo. Ahora sí, vamos a iniciar. Ese capítulo empieza literalmente de noche y con un chico que parece chica, pero que después resulta ser un chico llamado Jakotsu, el cual está cazando por alguna extraña razón del destino a un simple bandido que pasaba por allí. El bandido venía lo más tranquilito. Y voy a asaltar gente. Hoy voy a sacar dinerito. ¡Ay, mira, un viejo lo asalto! Y que de repente aparece Jakotsu y dice: Bueno, mira quién resulta asaltado esta noche, pues. Y que se lo... No se lo viola, pero sí lo mata. Luego de eso pasa el opening, luego nos encontramos donde lo habíamos quedado en el capítulo anterior, como Rokatoba y Setsuna llegando por fin a la era feudal, y con Kaede hablándoles un poquito y así, Setsuna yendo por su lado y Towa siguiéndola atrás, mientras que Moroha luego iría por mineros a cierto punto, llevando las cosas que se trajo del futuro al pasado, cosas que no deberían estar allí porque por las reglas del tiempo se supone que deberían desaparecer, pero bueno, aquí ya no vamos a andar con ese sistema. Total, esta Moroha va luego directamente a su vendedor de confianza de cosas así y le vende estas cositas. Este hombre también le dice que si le hubiera traído la cabeza de un demonio super poderoso supuestamente llamado Tokotsu, le hubiera dado una bolsita de oro como tal. Cosa que más adelante nos dicen que en realidad ese demonio vale un lingote de oro y que posiblemente hayan estafado a Moroha con este tipo de sistema. Ya que no es realmente necesario que ella lleve pruebas de que mató a esta persona, o a este demonio, mejor dicho. Simplemente van y le investigan las mismas personas. Al parecer hay una especie de congregación o algo así que lo investiga, y luego te daría tu dinero, que es mucho más grande del que obviamente le estaría ofreciendo a la estúpida de Moroha en este sentido. Pobre Moroha, pobrecita, la están estafando y bien duro, pero ahorita no vas a hablar de eso. Total, este hombre llamado Yubei le parece que esta Moroha le debe un dinero o algo así, tiene una deuda con él, por lo tanto le manda a un mapachito, creo que esta vez es mapachito, que por alguna razón parece tener la misma seiyuu que la que hacía la voz de Shippo. Total, este mapachito se va a encargar de que Moroha realmente pague la deuda y también se encargue de eliminar a Tokotsu, si es que aún sigue con vida. O si llevarse su cabeza para poder así cobrar su recompensa bien fraudulenta y así. Entre tanto, Moroha y Towa también van por el mismo camino debido a una serie de charlas que tuvieron con Kohaku. Entre tanto, luego un poquito más tarde se encuentran en un puente como tal, estas Towa y Setsuna con este Jakotsu, el cual decide escapar luego de una pelea y así con ellas. Él se va por su sitio y ellas se ponen con sus cosas hermanitas y así. Total, más adelante podemos encontrarnos otra vez con Moroha y Kotowa y Setsuna, que se encuentran literalmente al frente del castillo de Jakotsu, que ahorita no es realmente Jakotsu porque su padre era Tokotsu, pero su padre supuestamente está muerto, o al menos eso creeríamos, hasta que más adelante en el capítulo podemos ver que Jakotsu no... Dios santo, somos los Koksus. Que este Tokotsu realmente estaba medio muerto o medio vivo. Gracias a que su cabeza aún está con vida hasta cierto punto, su hijo Jakotsu le consiguió unos huesos, con lo cual él se une y logra como mantenerse en este mundo hasta cierto punto. Empieza el combate a muerte de Jakotsu y Tokotsu contra Towa, Moroha y Setsuna, en las cuales están un poquito en desventaja, ya que parece que Tokotsu no es tan débil como se parece. Pero antes de decirte todo lo demás, tengo que decirte que también lanzaron un dato bastante interesante, y es sobre Kirimaru, el cual parece no ser tan malvado como deberíamos pensar que es, ya que parece ser que es un demonio que va haciendo obras buenas, por así decirlo de alguna manera. Y al parecer Tokotsu decidió
como que dice irse por su camino o algo por el estilo, y Kirimaru lo castigó. Así que fue Kirimaru el que terminó por dañar a Don Cox. Aunque yo tengo una teoría de que posiblemente sea Sesshomaru que va pasando por el camino y haya sido confundido con Kirimaru, pero no lo sé. Quizás sea yo el único pendejo que esté pensando que a lo mejor Kirimaru y Sesshomaru van a tener una apariencia muy similar. No lo sé. Bueno, sigamos adelante con esto. Ahora sí, volvemos a la temporada. Como dice, a la temporada no, bueno, a la parte donde nos habíamos quedado antes. Y es que ahora sí tenemos a Towa, Moroka y Setsuna combatiendo contra Tonkotsu y Yakotsu. El cual, bueno, Tonkotsu es como... bueno, Yakotsu es más como si fuera un Haku de Naruto y así. ¿Te me entiendes? Es una cosa así. Algo así es su belleza, por así decirlo de alguna manera. Ah, dato curioso. Towa no quiere atacarlo porque el tipo está hermoso, básicamente. Ay, 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 está Towa. Ya por lo menos ya sabemos que está bateando más por ese lado. Aunque quién sabe, yo todavía digo que también batea para el otro, no lo sé. Quizás batea por los dos. Bueno, esto no es importante ahorita. Resulta que Moroka puede utilizar su sangre demoníaca al 100%, al menos conectándose con los recuerdos del pasado de Inu no Taisho. Ya saben, el papá de Inuyasha y del amo bonito. Muy bien, eso lo hace con un labial que le pertenecía a Isayoi, la madre de Inuyasha y abuela actual de Moroka. Y bueno, como tal, se lo pone y ya con eso despierta sus poderes demoníacos ultra bestiales. Y ya con sus poderes ultra demoníacos ultra bestiales, decide atacar literalmente a Tonkotsu, mandándolo al más allá, menos para acá. Pero esto tiene un costo no tan grave, pero a la vez sí un tanto fastidioso, al momento de que si tú quieres combatir más, no vas a poder. Y es que luego de que Moroka utilice este poder, solamente puede estar un minuto con su poder demoníaco al máximo, por decirlo de alguna manera. Pero esto es un poder controlado, ya que podemos ver que tampoco es como que esté descontrolada igual que Inuyasha y sea tan poderosa como él en ese momento. Pero bueno, ahorita no vamos a fijar en eso. Total, este poder le dura un minuto y luego del minuto se echa a dormir allá en el piso. Y ahí quedó, básicamente. Towa y Setsuna tienen que cargar con Moroka por este tipo de sistema. Así que imagino que se van a ir directamente hacia la ciudad. Básicamente allí termina el capítulo, donde también nos enteramos que el mapachito le dice a su amiguito Yubei sobre esto que les mencioné anteriormente, que realmente la cabeza de este demonio no vale una bolsita de oro, vale un lingote, o sea que es mucho más en realidad lo que vale. Y que incluso yo mismo, no lo han dicho en la serie, pero yo pienso de que realmente están estafando a Moroka con las cosas que lleva a este comerciante. Yo pienso que realmente como caza recompensas, creo que se puede ganar mucho mejor la vida si entra como tal en la organización que pienso yo que existe. Pero básicamente ya terminé el capítulo y nos cuenta que en el avance posiblemente van a tener otro tipo de misión, otro misioncito más donde van a ir a investigar. Y así tenemos que Towa por alguna razón está utilizando la bicicleta de Kagome, que no trajo ella, sino que la trajo Moroka. Pero bueno, en fin, en el siguiente capítulo van a tener como peleas contra demonios gatos y así. ¿Les suena esto familiar? Ay, ay, ay. Si el video te gustó, no olvides regalarme tu poderosísimo like con poder del dios de los cuernos de acero. No, espera, no es la garra de acero, bueno, lo mismo. Ah, ese es un dato curioso también. Moroka puede utilizar las garras de sangre y las garras de acero, pero con otro tipo de nombre, por así decirlo de alguna manera. Imagino que son el uso oficial o las técnicas más o menos parecidas a su papá, pero de otra manera. O puede que sean las técnicas originales que vengan de Inu no Taisho, quién sabe. En fin, dale like a este video si te gustó, comparte el video para poder llegar a más personas, suscríbete si aún no lo estás y así. También dale un golpecito a la campanita para que YouTube te avise cada vez que haga un video nuevo y así te sabrás si hay un video o no de tus bandos o waifu preferido cuando salga. No olvides comentar aquí abajo lo que tú quieras igual. Y ahora sí, yo soy Enrex y lo bien que nos veremos una próxima vez que se abriera el portal en internet y llegan a mi canal. Hasta otra, sayonara my friends. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。